La exposición Jardines alrededor del mundo constituye un excelente pretexto para reunir a cuatro artistas visuales, tres de ellos trinitarios y uno canadiense, en una muestra que recrea esos espacios naturales desde la estética particular de los creadores. Yurien López, Yuricel Hidalgo, Guille Esquerra y Cor Walter integran el proyecto Cubano Canadian, una oportunidad para promocionar el arte en espacios y mercados internacionales. Nosotros tenemos un grupo de artistas plásticos de Trinidad y de otros lugares de Cuba que representamos. Y la idea principal es llevar el arte cubano a otros mercados para que los vean otros ojos, para que se mire el arte cubano con otro lente. Siempre llevar el producto cubano, no como un tema turístico, sino más bien como un tema más artístico, un tema más sentimental, más íntimo. El jardín que nos propone Yurien López es un lugar mágico, donde las plantas, las flores, el uso de textos y elementos tridimensionales componen un universo perfectamente equilibrado y hermoso en extremo. Fusionar en una pieza el arte de bordado y tejido a mano, incrustación de cuentas de cristales, de perlas, y fusionar eso a la obra. Mi técnica es acrílico sobre lienzo, en algunos he puesto óleo también. Pero bueno, quise poner esos dos estilos juntos, rompiendo los patrones del bordado, porque Trinidad es una ciudad famosa por los bordados, pero siempre se siguen patrones. Se cuentan hilos, se hacen figuras geométricas perfectamente, y yo quise hacerlo más al estilo de la naturaleza, donde las flores son casi perfectas, pero no exactamente perfectas. Yuricel Hidalgo y Guille Esquerra recrean y juegan con la realidad a través de formas, colores y texturas. Bueno, en este caso trabajo un poco más a un tema más, más armónico, como son las flores, son los jardines. Entonces creo que trabajo siempre el tema de mi obra, incorporándolo también con este tema que es la exposición, Jardines del Mundo, que son más bien un poco que tratar el tema de las flores, de la paz, del amor. Yo por supuesto reflejé ese mundo interior que yo siento a través de la naturaleza y bueno, quería mostrárselo a las personas. Enfocado en lo que es la parte de la naturaleza. Y por supuesto ese mundo interior que tiene todo ser humano, que yo tengo la suerte de reflejarlo, ¿no? Pero yo sé que hay personas también que tienen la posibilidad también de reflejarlo. Las piezas del joven artista Yuricel Hidalgo se distinguen por una fuerte visualidad, la libertad formal y el uso recurrente de la madera. Mi obra por lo tanto se representa siempre lo simbólico, ¿eh? Siempre voy trabajando con diferentes tipos de símbolos, que esos símbolos a su vez forman lo que es la imagen en general. Las figuras que asoman en los cuadros de Guille Esquerra nacen, crecen, se ramifican y evolucionan entre cascadas de galaxias, torbellinos celulares y explosiones coloridas de fuego de artificio. Parte del interior, ¿no? Cuando digo el interior es mental, ¿no? Es lo que veo en mi imaginación, los sueños. Desde la pequeña galería de la casa del joven creador, la muestra Jardines alrededor del mundo invita a explorar ese lugar donde son posibles el asombro y la poesía. Michelle Morales y Ana Marta Panades Rodríguez, Noticiario en Marcha.